Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Ustedes saben que queremos mostrarles la vida de los latinos emprendedores en Australia que llegaron como estudiantes. Por eso, acompáñenos a conocer este proyecto llamado México Lindo. Bueno, él es Jonathan Contreras, un mexicano que llegó a Australia hace 8 años como estudiante y hoy inició este proyecto nuevo llamado México Lindo. Cuéntanos cómo ha sido tu historia o tu proceso acá en Australia. Nada, llegué hace 8 años como estudiante y de trabajo a trabajo, ahorrando un poco, me di la oportunidad de abrir hace 2 meses este restaurante llamado México Lindo. Australia te puede proveer de muchas oportunidades si las buscas. Y yo creo que yo, si pude poner algo así como un restaurante, cualquiera puede hacer algo así. Bueno, y cuéntanos, ¿qué más has hecho acá en Australia? Trabajaba como marketing en ventas para una compañía australiana y también en las noches de mesero, de bartender, de todo un poco lo hacíamos aquí para poder sacar los gastos. Pero también te da experiencia, ¿sabes? Experiencia de venir, aprender algo, y gracias a ellos cuando ahora se pudo abrir algo diferente, pero ya trabajando para mí mismo, no para alguien más. México Lindo es un proyecto que empezó para Australia, en el cual probemos comida, pero es comida tradicional mexicana. Muchos australianos no conocen lo que es algo tradicional, y están muy enfocados en lo que es Tex-Mex, que es comida Texas, México, pero tenemos muchos platillos que tratamos de presentar aquí y tratamos de ofrecerlo al público. Entonces tenemos horarios toda la semana para que vengan a comer, a cenar, y muy pronto estamos abriendo también en las mañanas para proveer desayunos. Bueno, Jonathan, cuéntanos, ¿qué le dices a los estudiantes que vienen a Australia y quieren emprender su propio negocio? Pues primero, muy importante, aprender inglés. Mucha gente viene con esa idea de que con un poco, ¿no?, es importante aprender un buen nivel de inglés para poder desarrollarse en el medio industrial, en el cual quieres que quieran. Puede ser, por ejemplo, yo que estoy en el hospitality, pero puede ser turismo, económico, cualquiera. Lo más importante es venir y aprender inglés. Sabiendo inglés es más fácil poder encontrar oportunidades y alguien que te pueda ayudar también. Entonces, ya estando aquí en Australia, sabiendo inglés, ya te vas a poder mover un poco más y, bueno, tratar de encontrar lo imposible. No es imposible, la verdad, es fácil comparado con, a lo mejor yo diría, que otros países, pero no con es imposible. Constancia, así es. Y trabajo. Entonces, todo se puede. El principio puede ser como todo, un poco difícil, pero todos los principios son difíciles. Pero si eres constante y sabes lo que quieres, puedes llegar muy lejos. Bueno, y nosotros nos quedamos disfrutando de una excelente noche, una comida espectacular, excelente música, el lugar súper recomendado. Unas coronitas que no falten, y ustedes no olviden darle like a nuestras fotos, seguirnos en nuestro blog y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!